La vacuna del COVID-19 Sputnik V requiere ser refrigerada a temperaturas entre menos 18 y menos 20 grados centígrados en las distintas etapas de su logística. El almacenamiento se hizo en una cámara de frío especialmente acondicionada a menos 20 grados centígrados de temperatura. Para la distribución de las vacunas a las distintas jurisdicciones, las dosis fueron introducidas en conservadoras de telgopor de 60 litros, refrigeradas a través de 31 placas eutécticas congeladas por medio de hielo seco para tener la estabilidad térmica que garantiza hasta 60 horas de autonomía. Además, se introdujo en cada conservadora un data logger, dispositivo electrónico que comienza a registrar la temperatura de la conservadora desde el momento en que se introduce en la misma. Este dispositivo contribuye a tener trazabilidad y certificar que se han mantenido las condiciones de temperatura adecuadas durante todo el proceso logístico. Municipalidad de Benito Juárez. Cerca de todos.